de aquel lado. ¿Me traes un tijero? Llegó la hora, tú participas, tú decides un gobierno diferente. Un eslogan que lo llevó a saludar, a contactar y a llevar a Chicoloapan a lo mejor que ha obtenido como sus mejores gobiernos. Que para mí particularmente es muy importante. Aún y con este sol quemante, pero de mucho corazón, de manera muy sincera, se los agradezco. A mis compañeras y compañeros, Anaí, Ángeles, Juan Manuel, Raúl, Claudia, Adriana, Isabel Rodríguez, Isabel San Martín, Carmen Vázquez, Carmen Procopio, Iván, Domingo y Javier. Por supuesto, es muy importante también que escuchen de mi parte, que les agradezco mucho que hayan asumido el reto y la responsabilidad de lo que hoy yo digo es dar la cara cuando hay una crisis política. Es decir, que la gente no cree en los políticos por todo lo que han visto, han conocido, han sufrido. Y para mí es muy importante resaltar esto, porque aquí están ustedes junto conmigo dando la cara como agrupación de algo que muchos piensan que no podíamos hacer. Por supuesto que estamos no orgullosos de lo que estamos haciendo, pero sí convencidos de que podemos iniciar con esto y terminar con muchísima gente a favor de lo que ya se planteó y ahorita yo les voy a plantear. Esto es muy importante, tener la seguridad y la confianza en uno mismo de lo que somos capaces de hacer y de lo que no podemos hacer. Y cuando digo que no podemos hacer es porque hay una historia y hay un presente. Y esa historia nos dice si puedes estar o no puedes estar. Si hubiésemos sido malos gobernantes, malos dirigentes, por supuesto que no estaría yo aquí. Tal vez tampoco viviría yo aquí en Chicoloapan. Pero esa es la razón de esa crisis, de ese estancamiento, de esos gasolinazos y de ese loco llamado Trump, lo que me dice que podemos organizarnos y que podemos hacer válida una participación en las luchas político-electorales que están por venir. Por eso, al presidente del partido, Felipe Gómez Robledo, a la regidora Brenda García, a José Luis Mondragón, secretario del partido en el Estado de México, a José Pineda, dirigente del Movimiento, por supuesto a Isabel como secretaria general, y a ustedes les decimos y les digo de manera particular que he asumido un compromiso político con el PRD, un compromiso político con Alternativa Democrática Nacional, un compromiso político con nuestro compañero Iván, que representa la parte de Chimalhuacán del distrito 17-18, distrito 5, que ha estado cambiando. Hoy ya no somos distrito con Ixtapaluca, hoy somos con Chimalhuacán, y por eso el compañero Iván aquí presente. Aquí es donde estoy haciendo ese compromiso de organizarnos, de estructurarnos y de hacer valer esa inconformidad que hoy hay en día con muchísima gente, independientemente de partidos, por las condiciones que hoy vive el pueblo de México. Esa es la razón por la cual me he comprometido con amigos como Jesús en Santa Rosa, como Chucho, que aquí están presentes, como la doctora dentista,
por supuesto, y muchos de los que están aquí, que hoy nos acompañan, que hoy nos apoyan, con Fabián, por supuesto que hemos estado en pláticas con mucha gente, y que si hoy no están algunos, me queda clara la razón por la cual no están, porque tal vez no creen, ni tienen confianza en ellos mismos, porque tal vez tengan vergüenza de que nos critiquen, de que nos digan que ya no somos lo que ayer fuimos. Y tendrán razón, no somos los de ayer. Hoy somos más maduros, hoy somos más tolerantes, hoy somos mayor visionarios, y por supuesto cuando hablo de madurez es la que estoy expresando con Alternativa Democrática Nacional. Antes nos peleábamos, hoy no. Desde hace más de un año vengo señalando que debemos sumar esfuerzos, que debemos sumar fuerzas para poder competir contra el sistema. Y aquellos de Morena, no todos son iguales, también hay que decirlo, pero sí están todos los que llevaron a que el PRD perdiera lo que con mucho trabajo y sacrificio logramos ganar por allá de 1999 y el 2000 en la elección del 2 de julio. Como aquellos no les costó, como aquellos no sufrieron, como aquellos quedaron estando dentro del gobierno, nuevamente en el gobierno, no supieron lo que era la lucha antes de que el PRD gobernara. Dicen los que no conocen y los que no me conocen, ojalá Manuel San Martín fuera a tocar las puertas como nosotros. Y tienen razón, pero lo que no saben es que por allá de 1996, en la elección del 10 de noviembre, en la elección del 3 de julio de 1997, en la elección del 5 de julio de 1999, cuando nos integramos al PRD, tocamos puertas. Fuimos a cargar camiones con cemento para que le diéramos el apoyo a la gente que nos lo pedía. Todo eso no lo vieron. Muchos creen que nacimos en pañales de seda, pero no. Nacimos aquí en Libertad 70 y trabajamos para ganarnos el pan en la industria tabiquera, en el campo, en las panaderías, vendiendo gelatinas, todo lo que hoy mucha gente está padeciendo, pero que muy dignamente lo hace para satisfacer sus necesidades. Por estas razones y muchas más, he decidido con mis compañeros de partido y de ADN participar, y ojalá los compañeros de otros partidos entiendan y sumen esfuerzos para cambiar esta situación que hoy impera en Chicoluapan. Inseguridad, un desorden en todas las calles, pero también somos responsables nosotros como ciudadanos, porque no participamos, y debemos buscar esos espacios de participación, y aquí está el de la Alianza Ciudadana de Alternativa Democrática Nacional, que el próximo 5 de marzo va a elegir el PRD a su candidato para gobernador. Y yo les pido a todos y cada uno de ustedes que a través de nuestros compañeros estemos informados de dónde habrá una casilla para ir a votar libremente por Juan Manuel Cepeda. Y como dice la estación, sí, la Z, ¿por cuál vota? Por Juan Cepeda, para candidato a gobernador por el PRD. Eso es lo que tenemos que hacer el 5 de marzo. Yo les pido ese apoyo, y el que vamos a desarrollar todos estos días hasta esa fecha, para que posteriormente la elección constitucional tengamos ejércitos en todo el Estado de México,
que de los casi 12 millones de electores, de los cuales 7 millones vivimos en el Valle de México, desde Naucalpan, Tlalnepantla, hasta el municipio de Ameca, podamos decidir la elección y no un grupo pequeño de un municipio del Valle de Toluca, del norte de Toluca, donde viven más o menos 4 millones de habitantes, sean los que nos someten, los que nos esclavizan, los que corrompen y los que han estado históricamente gobernando el Estado de México, el Grupo Atlacomulco. Para eso es la lucha. ¿Y por qué con Juan Cepeda? Porque es un hombre joven, es un hombre capaz, es un hombre con visión, pero sobre todo de resultados, y en todos los rubros, en materia de seguridad pública, en materia de urbanismo, en materia de servicios públicos, sobre todo en la cuestión del agua. Eso es lo que queremos, un gobernante que sepa aplicar las finanzas públicas a favor del pueblo. Si los casi 200 mil millones de pesos que maneja de presupuesto el Estado de México se invirtieran en el gasto, es decir, que el 60% se destinara a políticas públicas del pueblo, a obras para el pueblo, la condición del Estado de México sería otra. Pero no, el 60% se lo lleva el gobierno en sueldos y en gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? Gasolina, parque vehicular, papelería, artículos de escritorio, todo lo que requiere una dirección de gobierno para funcionar, dizque funcionar en el Estado. Todo eso se lleva. Lo que es claro, 120 mil millones de pesos para el gasto del gobierno y 80 mil millones de pesos para el pueblo. Es lo mismo aquí en Chicoloapan. De 320 millones, 200 millones se gastan en sus cosas y 120 millones para el pueblo. Cuando fui presidente, era el 70% para el pueblo y el 30% para el gobierno. Por eso nos alcanzó para todas las obras que hicimos. Por eso les dije la historia y el presente. La historia, desarrollo, y el presente, estancamiento. Esa es la gran realidad. Y cuando decía Javier que íbamos a reorganizar o reestructurar, no se refería al PRD, se refería a nuestra agrupación. ¿Y por qué? Porque desde hace 5 años no tenía ninguna reunión como la que hoy tenemos con ustedes. Y no porque no quisiéramos o no pudiéramos, sino porque estaba en pleno auge la descomposición de los traidores hacia nuestro grupo. Por eso, hoy con mucho agrado, les pedimos que puedan tenernos la confianza. No queremos la candidatura a la presidencia municipal. Habrá un hombre o una mujer, la que junto con ustedes y nosotros podamos alcanzar no lo que decimos nosotros, sino lo que reclama Chicoloapan: mejor seguridad, mejor transporte, empleo, programas sociales sin condición, con una nueva forma de poder apoyar. Y esa nueva forma, Tlahualcóyotl, entrega domiciliaria a los adultos mayores. Esas son las nuevas formas que deben asumir los políticos: compromiso con la gente, compromiso con el pueblo. Los compromisos que nosotros queremos rescatar es que el gobernante, llámese presidente de la República,
gobernador o presidente municipal, no es la máxima autoridad. La máxima autoridad en todos los pueblos del mundo es la gente de cada pueblo, porque ustedes nos pagan con los impuestos, pero nosotros abusamos, nosotros nos convertimos en soberbios, nosotros nos olvidamos de sus necesidades, y digo nosotros dentro del núcleo político, pero también hay quienes nos salvamos de esa quema. Por eso, compañeras, compañeros, esa historia tan buena que tuvo el PRD y el presente que hoy vivimos con gobiernos de otro partido, no tan solo en Chicoloapan, sino en todo el país, tiene a la gente preocupada. Y si analizan un poquito al presidente de Estados Unidos, yo les diría algo muy simple. Tiene razón el viejo, porque es de allá. Y mientras él no se meta con nosotros, nosotros no tenemos por qué pedirle a él, sino a Peña Nieto, que enfrente y resuelva los problemas del pueblo de México. Y el problema de México, más sentido, y ustedes me lo habrán de decir o desmentir, es su economía familiar. Ese es el problema de los mexicanos, la economía familiar. Y esa es a la que debe responder el gobernante, presidente de la República. Nadie más. Si hoy vemos cómo los periódicos amarillistas del Metro, El Gráfico, ponen en cada portada el descabezado o la descabezada, y yo digo que es producto de los pleitos entre mafias, pero nos lo ponen para que la gente se espante, para que la gente tenga miedo. Es una forma de actuar de los gobernantes para que el pueblo no se organice por el temor. Y yo digo, dejemos esas cosas a un lado, busquemos cómo estamos en coordinación y hacemos valer nuestra fuerza, nuestro derecho a través de los votos. Pero eso sí, donde consideren que es mejor, no a donde regalen una pantalla, no a donde regalen dinero, porque ya pasó nuevamente, y eso lo decimos casi siempre, pero hagamos historia. Antes de la revolución y después de la revolución, los gobernantes, en su momento españoles, hijos de españoles y hoy criollos, han tenido a la mayoría del pueblo de México sometida, empobrecida y en algunos lapsos de la historia esclavizada, como fue el caso de Porfirio Díaz. Hoy estamos esclavizados a la carencia, a la falta de oportunidades. Pero la gente sigue le dando votos al PRI, sigue le dando votos porque está guapo, sigue le dando votos aunque la condición económica familiar no sea la que queremos. Compañeras, compañeras, vecinos, vecinas, quiero reiterar mi agradecimiento a esta presencia, decirles que vamos a estar trabajando ya con ustedes, pedirles que nos apoyen el 5 de marzo con Juan Cepeda y que vamos a estar cerca de ustedes con cada uno de nuestros compañeros que aquí están al frente. Por su presencia, por su atención, muchísimas gracias, les agradezco profundamente y recuerden lo que dije también intermedio. Aquellos compañeros que me dijeron que estaban y que venían, seguramente no tuvieron seguridad, no tuvieron confianza o de plano les dio vergüenza dar la cara
con quien la deben de dar, que son ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.